Sí, sucedió ayer cuando yo regresé a mi lugar de trabajo, al centro. Me encuentro con la sorpresa de que habían robado. Alguien penetró por la parte trasera del colegio y se llevaron toda la cablería eléctrica, y refiriéndose ya al alambre, todo, 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 solo quedó la parte de arriba porque no penetraron, y mi oficina. Se llevaron 7 abanicos, se llevaron de pared, se llevaron 2 cortinas, se llevaron 2 celulares, se llevaron una caja de juegos didácticos de niños, entre una bomba de alaragua, una bocina, de donde yo lo utilizo para hablar con los estudiantes desde la dirección. ¿Tienen identificado ya ustedes a esta Sí, mi persona? amor. Agraciadamente, y a raíz de que nosotros pusimos la denuncia, yo pasé el día entero en el cuartel, y ya a la 1 de la tarde, ya el ladrón estaba agarrado. Y ¿Cómo con fue él, posible? a las 4 de la tarde ya, habíamos recuperado parte de lo que él se robó. Y también están detenidos 5 personas más a las que él le había vendido esas bombas y los abanicos. Esa persona se llama Francisco Lizardo. Es un señor mayor que da pena que un señor mayor se preste para eso. Aquí asciende a más de 100 mil pesos lo que él se robó. Porque si sacamos cuenta de todo lo que se robó y toda la cablería eléctrica, estamos sin luz todavía en el centro. Y decirle a la ciudadanía, y especialmente a la familia educativa, que para estos tiempos que nos cuidemos mucho, a los centros educativos privados, que nos cuidemos, porque ellos van a tomar de ya como un, aún él está preso, pero solamente los piperos, no es él. Andan muchos maleantes por ahí que se van a agarrar de eso para ir a esos centros educativos pequeños como el nuestro, como es el nuestro, y que quizás no tienen un sereno, porque este no tiene, que nos cuidemos. Y decir además que a mí fue una bomba que me robaron de Alaragua, pero allá llegaron muchas bombas. Allá habían como 7 bombas. Es decir, que él antes de anoche, en estos días, robó mucho, pero están en el cuartel. Pero la persona indicada para llamar a eso es la justicia, no yo.